Un placer saludarlos una vez más, amigos de Cadena Habana. Nos encontramos hoy acá en la entrada de la UNIA, justo en 17H, en la sede de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Estamos en la conferencia de prensa del Festival Timbalaya y nos encontramos con uno de ellos, o sea, con uno de los más destacados participantes que tendrá esta edición y las que la han precedido. Es el director de la agrupación, Guillermo Suárez. Bienvenido, un placer estar aquí conmigo. Placer es mío. Emilio se encuentra con nosotros, lo robamos ahora mismo de la conferencia para darnos unos detalles, para darnos a conocer acerca tanto de su agrupación como lo que estará sucediendo en este evento. Cuéntanos, Guillermo Suárez, ¿qué significa? Viene del Yoruba. Cuéntanos un poco del nombre y también coméntame acerca de la agrupación. Guillermo Suárez es un nombre africano, nace de la mata bambú, del árbol bambú, que es un polvo amarillo de adivinación, que conlleva a nuestro ritual de el tablero de orula, que de ahí ese polvo se echa en ese tablero de orula y es donde salen los signos de las adivinaciones de Ifá. Nombre, signos, todo, con ese poco se hace. El tablero de orula, muy importante. Entonces, cuéntame qué sucederá. Quiero saber qué estará haciendo. Bueno, nosotros somos una de las agrupaciones insignia del festival de Timbalay. Todos los años estamos compartiendo con el festival. El alma del festival. El festival. Y bueno, estaremos las presentaciones que nos pongan. Donde quiera que nos pongan, ahí estaremos nosotros apoyando el Festival Timbalay. Ese mismo. Bueno, nada, lo supo acá en Cadena Habana. El Timbalay, Guilleroso. Es Emilio, el apellido es Emilio. Merencio Blanco, ya más conocido como el Millo Guilleroso. El Millo Guilleroso, lo supo acá en Cadena Habana, en la UNIA.